Pablo, he cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto, pero detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto. Federico García Lorca. Se apaga el sol, en el salón la campana. Din, don, din, don. Él, frente al plasma, lo enciende, lo bebe, se atraganta. Uno se arrojó al metro, dos no volvieron del cole, tres asesinadas en casa, cuatro víctimas del tránsito, cinco tumbas clandestinas, seis manifestantes muertos, siete anuncios, ocho sin hogar por deslave, nueve desaparecidos, diez campanadas. Insensible, apático, aleccionado, apaga el televisor y aguarda el dindón de mañana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Letroscopía, este programa que ya está cumpliendo su cuarto año y casi finalizando este ciclo escolar. Entramos ya en el mes de mayo y nos falta muy poquito para cerrar este periodo, pero nosotros queremos siempre seguir trayéndoles invitados, nuevos invitados, nuevas perspectivas, nuevas formas de acercarse a la literatura y a la poesía. Mi nombre es Susana Argueta y de veras para mí es un gusto y un placer y un honor presentarles a nuestro invitado del día de hoy, doctor José Gutiérrez Llama. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y gracias por aceptar la invitación. No, por supuesto. Que yo siempre he pensado que no hay casualidades en la vida, siempre son causalidades, ¿no? Y por algo está usted aquí. Y nos conocemos y va a retroalimentar este espacio que está dirigido principalmente a los chicos de secundarias técnicas. Esperemos que sea una causalidad buena, porque luego también si partimos de terrible eso, había causalidades malas. Entonces esperemos que pudiéramos, no sé, por lo menos compartir un rato algunas cosas. Así va a ser. Pues, como, ojalá sean útiles para alguien. Y si no, pues no habrá perdido. Por lo menos para usted y para mí ya pues es eso útil. Eso sería suficiente, ¿no? ¿Verdad? Esperemos regar este conocimiento y esta charla por más espacios. Esperemos que por lo menos pasemos un buen rato, Susana. Así es. Y creo que con eso será suficiente. Y bueno, yo quería platicarles un poquito de la trayectoria de Pepe, que así le gusta que le llamen. Básicamente es una persona que estudia mucho, muy curiosa, muy inquieta. Y platíquenos un poquito de su trayectoria y por qué es que esta causalidad lo trajo por acá. Mire, la verdad, sí creo ser una persona inquieta, que no estudioso. Y la verdad es que mi inquietud me ha llevado a tratar de encontrar en algunas disciplinas alguna respuesta a las preguntas que me he podido plantear.
Y si eso ha requerido, por de alguna forma, pues tener que estudiar esas disciplinas, pues por ahí ha pasado. Pero, claro. Pero sí creo que todo ha sido producto de la curiosidad, en términos generales. Mi trayectoria académica, si la platicara realmente tal cual es, me parecería que solamente diéramos la impresión de ser un tipo demasiado aburrido, y no creo en términos generales serlo. Tengo un doctorado en ciencias sociales, y fundamentalmente es eso. Hay algunas especialidades que simplemente conformaron la posibilidad de poder llegar a ese doctorado en ciencias sociales. Fuera de eso, en términos generales, por lo demás, creo ser una persona común y corriente, incluyendo también mi doctorado, que trabaja, que tiene una familia, que tiene objetivos, metas, frustraciones. Que disfruta la vida. Y bueno, que vive. Claro. Que vive. Sí creo que con un dejo de intensidad las cosas que suceden, ¿no? Más allá de eso, Susana, miren, la verdad creo que, insisto, sería demasiado aburrido platicar de mí en el aspecto académico. Dejémoslo en un tipo curioso. Un tipo curioso cuya actividad lo ha llevado a la literatura y a la poesía. Pues sí, mire, yo la realidad es que le diré que de principio mi acercamiento primero a la literatura se da a edad temprana, no hablemos de Mozart, que empezó a los 5 años con la música. No, bueno. Hablemos de ese tipo de cosas. Genios. No, hablemos de que en realidad mi primer acercamiento con la literatura se da en la adolescencia. Se da en la adolescencia, que entiendo que es una época en donde hay muchos cambios. Claro. En donde empieza uno a tener emociones y sensaciones desconocidas. Y esa necesidad de escribir o de expresar esas sensaciones, pues se hacen a través de la escritura. Claro. Y plasmar esas sensaciones de lo que le está pasando al adolescente en escritura, lo comentábamos hace rato, es muy difícil pensar que se pudiera expresar a través de lo que es un género narrativo. Como, o sea, el cuento, no, como una novela. De un cuento, claro. O una novela, porque cuando uno lo que siente es atracción hacia el sexo opuesto, la realidad es que lo que quiere uno es transmitir emoción, claro. Una historia. No regalamos un cuento. Regalamos un poema. Se le ocurre, regalamos un poema. O lo que creemos en ese momento que es un poema. O no lo regalamos, incluso lo escribimos en la intimidad. Nos lo guardamos. Así es. Pero porque es algo que está dedicado hacia ese alguien. O sea, la poesía me parece que es parte intrínseca del ser humano para expresar un sentimiento profundo de belleza, hacia la belleza. Claro. O sea, en términos generales, no es más que eso. Emoción estética. Es una emoción estética. Es ante algo que está sucediendo, ¿cómo lo expreso? Y lo trato de expresar de la manera más bella que puedo expresarlo. Porque es un sentimiento, finalmente, esa atracción es un sentimiento bueno, es un sentimiento agradable. Agradable, positivo. Sí, claro, claro. Entonces usted a eso pues no le puede poner más que palabras bonitas. Y eso se relaciona, poner palabras bonitas, pues se relaciona con hacer poesía. Y entonces empieza ahí como el primer... la primera dificultad que hay que resolver, ¿cómo pongo mis pensamientos, mis sentimientos en un papel a través del lenguaje? A través del lenguaje, evidentemente. Claro. Evidentemente uno, si quiere dejar eso que está sintiendo para una posteridad, y cree técnicamente, tal vez el primer amor y ante el desconocimiento de lo que es la falta de experiencia. La falta de experiencia. Claro. Pues uno cree que ese sentimiento es duradero en la eternidad. Te amo para siempre. Lo que
es para siempre. Y entonces lo que hace uno para que eso, para perpetuar ese sentimiento, es transcribirlo en un papel y pensar que ese papel va a perdurar para siempre. Y esa, y la magia de pensar que ese papel va a transmitir a la otra persona lo que estoy sintiendo. Bueno. Una forma mágica. Habrá una magia, dice Octavio Paz, que si bien la poesía no es mágica ni religiosa, los medios por los que se expresa podrían ser mágicos y religiosos. Claro, por supuesto. Eso parece cierto. Ese fue el primer acercamiento que yo tuve con la poesía. La verdad, no me haga mucho caso si habré escrito... No un verso, a lo mejor escribí poemarios enteros, participé en ese tiempo en concursos literarios de poesía juvenil. La verdad, hoy, a la distancia, pues entiendo por qué no gané nunca nada. O sea, era algo que no era poesía, que no era. Exacto. Que no tenía ese lo necesario, la estructura necesaria para poder ser considerada poesía. Sin embargo, en términos generales, la intención poética subyace ahí. ¿Y cuál es, cómo llegamos entonces a la poesía? Queda realmente siempre latente hasta que un día, en términos generales, dice uno... Vamos a retomar este asunto de la escritura. Claro. Vamos a retomarlo de manera seria. Y mire, cuando usted quiere ser odontólogo, que es mi carrera, mi licenciatura, pues uno tiene que estudiar odontología. Así algo tan obvio, ¿no? Es algo tan obvio. Si yo quiero atender a un paciente y ese paciente quiero que esté satisfecho, pues tengo que estudiar odontología para que... Para hacerlo bien. Para hacerlo bien. En términos generales, si usted quiere... escribir, pues tendría usted que estudiar. Que estudiar para escribir. Para poder escribir. Claro. Y quizá mucho de eso nos lleve a ese currículum que a usted le parece muy grueso, pero que en términos generales fascinante. Lo único que buscaba en esencia era crear el conocimiento suficiente como para darle al lector, así como al paciente le dábamos el mejor tratamiento, darle al lector un texto o textos de mejor calidad. Claro. Entonces, prácticamente ese currículum se forma con el sentido y el objetivo de poder tener una mejor preparación para poder brindarle a ese lector en abstracto un texto de mayor calidad. Yo no sé si bueno o malo, pero sí de mejor calidad. Claro. ¿Sí? Porque te iría a entrar en el juicio kantiano, pero en el juicio kantiano usted podrá decir, oye, pues el juicio estético de lo que es bonito y de lo que es bello y de lo que no lo es, pues es solamente personal. Claro. Pero ya desde el punto riguroso de la estética, pues sí se puede evaluar si algo está bien o mal hecho. De acuerdo a ciertos parámetros. Parámetros estéticos, por que determine la pintura. Si es pintura, pues la proporción, la luz, el reflejo. Hay muchas cosas. Y que estos parámetros van variando en el tiempo, ¿no? Van variando con el tiempo, así evidentemente. Así es. Y en la literatura esto ha sucedido y en la poesía ha sucedido. O sea, pasamos de esa poesía absolutamente medida, con una métrica, con una rima muy marcada. Pues pasamos a partir de los finales del cuarto tercio del siglo XIX, pues cuando nacen las vanguardias, pasamos a una poesía en donde en realidad se deja atrás el aspecto formal de la rima, de la métrica. Y se hace una poesía mucho más vanguardista. Así que es hoy día la que vivimos. Donde hay una libertad de expresarse, pero si bien se pierde la rima y se pierde la métrica, en realidad surgen nuevos valores en la poesía. Y yo diría que el fundamental es el ritmo. O sea, Paz también dice, la poesía es un ritmo perpetuamente creador. Así la poesía es. Se lee
con el oído. Qué bello. Y cuando se escucha con los ojos. Wow. Ok. Entonces, la realidad es que si eso es así, en términos generales, el ritmo tendría, para mí, el aspecto fundamental. Claro, habrá que agregarle la imagen. Claro. Habrá que crear la metáfora. Así es. Y esos, hoy diría que esos tres grandes componentes sustituyen lo que era la métrica y la rima. Y que a lo mejor es más complicado crear una metáfora en el verso libre, en donde no hay reglas. Pues mire, yo supongo que crear una metáfora en cualquier caso siempre tiene su grado de dificultad. Complejidad, claro. ¿No? Pero sí creería que hoy día, sobre todo crear una metáfora bajo la rigurosidad de darle un ritmo al poema, se vuelve más complejo. Claro, el ritmo, por supuesto. El ritmo, o sea, sí creo que la parte rítmica debería ser muy importante. Ahora, la poesía, este haberse transformado, o haber esta evolución del lenguaje poético, pues ha traído cosas buenas, como todo, y cosas y efectos secundarios. Claro. Y yo diría que entre los efectos secundarios, pues la realidad es que se ha convertido a la poesía en un género que se ha ido alejando del grueso del lector. Y del grueso de lo cotidiano, evidentemente, y sobre todo del grueso del lector. Ajá. Y le decía yo hace unos momentos, en términos generales, cuando uno investiga, pues sí se puede uno encontrar datos en donde se dice que hoy se escribe más poesía que nunca. O sea, esta sensación de la que hablaba yo al principio, que subyace en el ser humano y es abrumadora, sí hace que todavía se siga escribiendo poesía de una manera, hoy diría yo, en una cantidad impresionante y nunca vista. ¿Okay? Simplemente claro. Por la cantidad de población que somos. Y por las nuevas tecnologías. Pero por otro lado, también hoy día se lee menos poesía que nunca. Alguien por ahí, en algún libro leí que hoy día ni los poetas leen poesía. Eso es lo más grave. Poesía, sí, claro. Pero la realidad es que en este lenguaje poético, quizá lo triste pudiera ser que al haberse hecho un lenguaje tan alejado de lo cotidiano, de la realidad, decía Huidobro, el lenguaje poético está en razón a lo alejado que se encuentre del lenguaje cotidiano. Ese lenguaje cotidiano, dejémoselo a los vecinos. A los poetas usemos un lenguaje mucho más refinado. Claro, está bien. Debe haber algo. Debiera de tener un sentido, una característica. Un sentido de darle calidad al texto, claro. De enriquecer al lector con alguna imagen, un nuevo uso del lenguaje, alguna nueva forma, alguna nueva visión de algún asunto. Pero por otro lado, también hace que un lector común y corriente no lea poesía. Bien intencionado, llegue a una librería, abra un libro de poesía. No entiendo. Lea los primeros versos, no entienda nada. Y deja el libro. Y deja el libro. Y se va por la noble, el bestseller. Y otro tipo de cosas. Claro. Entonces, la poesía ha hecho. Sí, la verdad es que este esquema bajo el cual la poesía se ha ido alejando de la. No sé qué ha pasado, si la masa se ha ido alejando de la poesía. O la poesía se ha ido alejando de la masa. O a lo mejor es un movimiento igual, ¿no? Es un movimiento. De los dos. Claro. Le diría yo que tendría un cierto sentido pensarlo. La poesía tiene un contexto. O sea, la poesía no nace en un paraje silvestre. La poesía nace en un contexto social. Claro. Y en ese contexto social, lo que vivimos hoy,
según Sartori, en su libro El Homo Videns, dice que, lo plantea así, dice, a ver, el hombre en realidad se diferencia de los animales porque él es capaz de crear sonidos. Pero no, pero el animal también crea sonidos, pero el hombre crea sonidos con significado. Y ese significado no solamente sirve para comunicarse, sino sirve para pensar en el significado. ¿Ok? Porque dice, a ver, un ciego no puede ver, pero eso no quiere, no puede ver la realidad, pero eso no quiere decir que no pueda pensar en la realidad. Interpretarla, claro. E interpretarla, porque en términos generales le permite ese significado de las palabras pensar en ellas. Claro. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, el significado resuelve el símbolo. O sea, resuelve el símbolo que es una palabra. Y eso es suficiente. Y entonces usted crea una abstracción. O sea, hay un símbolo que significa algo y eso es una. Y usted abstrae. Y ya lo tenemos en el pensamiento. Y ya lo tiene. Y eso es abstracción. La poesía, fundamentalmente, hoy día es una abstracción. Claro. Una abstracción de la realidad. Sin embargo, por otro lado, y esa es la tesis que sostiene Sartori, dice, ese proceso del primero el concepto y después la imagen, se ha invertido. Y hoy día la preponderancia de la imagen lo abarca todo. Entonces, hoy día hay palabras que no tienen una imagen. Un referente. O sea, gran parte de su vocabulario, quizá las palabras más trascendentes de su vocabulario, no tengan una imagen. Cuando yo le digo felicidad, usted no puede interpretar imágenes. Ver a la felicidad caminando por la calle. No puede ver a la felicidad. Es un concepto. Es un concepto abstracto. La felicidad, la libertad. Son conceptos abstractos. Claro. Sin embargo, cuando usted ve en un anuncio de televisión a una mamá feliz con su bebé, pues entiende entonces que eso la está felicidad. Relacionado. Entonces, a partir de la imagen, usted crea el concepto. Entonces, dice, se invirtió este proceso, y entonces hoy día lo que propone es la imagen, y a partir de la imagen creamos el concepto. Esto ha hecho que este Homo sapiens, que originalmente abstraía un concepto y después creaba el significado, lo invirtió, y entonces hoy primero tiene el significado y después el concepto. Y dice, y eso ha empobrecido, él llama el proletariado intelectual, el intelecto del hombre. Y dice, y ese hombre que antes leía y podía imaginar cosas, y crear un concepto, hoy día en realidad está dependiente de una manera muy importante de la imagen. Y ese señor ya no lee, porque no le interesa leerlo, tiene todo en imágenes. Claro. Entonces le cuesta trabajo abstraer. Pero ya son imágenes también digeridas. Entonces camina hacia ese, ese señor hoy día, o ese muchacho, o esa persona, hoy día toma su celular y manda un mensaje. Y para decirte quiero, manda la carita, el emoticón. Con el corazón. Un besito junto o un corazón está latiendo. Sí, claro. Muy bonito. Porque ya incluso el lenguaje ha pasado a ser menos importante que lo que era antes. O sea, la imagen resuelve muchas cosas. Sí, entonces, claro. Si hacia allá camina la sociedad, pareciera a contracorriente que la poesía caminara hacia cada vez más hacia la abstracción. ¿Sí me entiende? Sí, claro. O sea, pareciera exactamente ir en sentido inverso. Entonces, este ir en sentido inverso me parece que es lo que causa esta gran brecha entre la poesía y el propio lector. Pero aparte, por otro lado, también no educamos al lector. O sea, la poesía solamente se festeja, para ser honestos, el 21 de marzo. Pero el 21 de marzo en México festejamos el natalicio de Benito Juárez y la primavera. Festejamos el día de la primavera, la entrada de la primavera. Incluso la UNESCO, se dice que la UNESCO, en términos generales, situó el Día Mundial de la Poesía en la entrada de la primavera como un simbolismo para decir que habíamos pasado de las tinieblas, de la oscuridad, del invierno, a la luz y a la entrada del sol. Entonces, ese simbolismo no es casual que se haya elegido el 21 de marzo. Pero la realidad es que ese día es el único día que se celebra la poesía. Y ese día sí hay encuentros de poetas, hay lecturas poéticas por todos lados. En las escuelas, en la calle. En las escuelas y demás. Pero fuera de ese día, la realidad es que la poesía es algo que no se encuentra
ni en las bibliotecas universitarias, ni en las librerías, ni en el aula. Entonces, decía Paz que habría que crear a ese lector, habría que educar a ese lector de poesía, habría que enseñarlo a escuchar poesía. Pero el profesor también. Tampoco lado, lee poesía. Tampoco lee poesía. Y tampoco entiende y comprende la imaginería de la poesía, ni el lenguaje de la abstracción poética. Entonces, a ese profesor, lamentablemente, pues no hay forma también de pedirle que transmita algo que no siente. Claro. O sea, entonces, ante eso, pues no estamos creando un público que esté adecuado para la poesía, que esté habituado al lenguaje poético. Y si lo hacemos más complejo, lo estamos alejando cada vez más. Sí, claro. Sí. ¿Cuál sería entonces ahí? Yo pienso en esta pregunta. ¿Cómo tendemos los puentes? Primero, parar ese fenómeno, ¿no? De que lectores y poesías se están alejando. Luego, ¿cómo tendemos esos puentes? Desde el aula, desde la calle, desde la casa. ¿Cómo hacemos que el joven, sobre todo los jóvenes, que en donde la imagen es preponderante, ¿no? Ya entraron en la era de la tecnología. ¿Cómo esos jóvenes los acercamos a la lectura auditiva de la poesía? Mire, yo creo, ahora, no es un problema que sucede en México. Mundial. Es un problema mundial. En realidad, le comentaba también hace poco, creo que en el 2005, 2006, la UNESCO hizo alguna encuesta que se llama Leer y Escribir Poesía, en donde preguntaba a notables poetas de 25 países diferentes si en su país había alguna metodología verdaderamente que pudiera ser para aprender y enseñar poesía que pudiera ser reproducible en algunos otros países. La realidad es que la respuesta de todos ellos fue no. No hay una manera. O sea, no hay una forma, en términos generales, en el país, que sea suficientemente transmitible a otro. Ante esta situación, yo sí creo, en términos generales, que la poesía hoy día depende fundamentalmente de las academias. O sea, son casi sectarias. Sí, claro. O sea, y ahí está la Academia Nacional de Poesía, y ahí está la Academia Literaria de la Ciudad de México. Claro. Y la Academia, la Asociación de Poetas de Cajeme. O sea, existen asociaciones en donde se cultiva la poesía. Pero son sectas, casi son sectarias. O sea, grupos en términos pequeños. Generales son grupos pequeños. Que no trascienden a la población. ¿Quién imprime poesía? Pues la verdad es que la poesía se mueve más bien en un... Hay dos círculos en la literatura, el mercado y el círculo cultural. O sea, son dos circuitos diferentes y que no empalman. No se tocan. No empalman esos circuitos. El circuito del mercado, en realidad, lo que demanda pues son novelas, son libros de autoayuda. Microrrelatos. Microrrelato podría ser, pero libros de autoayuda. Claro. Libros de coyuntura, del escándalo político, de moda, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues eso se escribe mucho y eso es lo que demanda el mercado. Es lo que vende. En realidad, la poesía está en el circuito cultural. Totalmente en el circuito cultural y no del mercado. ¿Quién publica poesía? Pues la publican las editoriales independientes, con pequeños tirajes. Así es. Y con poca difusión. Así es. Tendríamos, por otro lado, decir, oiga, pues tenemos la gran ventaja hoy día que existen las redes sociales. Y las redes sociales, y existe Internet, y existen los blogs, y existe Facebook. Claro. Y la verdad, por eso le digo, sí se escribe más poesía que nunca, porque si usted busca poético en Internet, va a encontrar no solamente de autores reconocidos, sino de un sinnúmero de personas que están escribiendo poesía y que hacen buena poesía. Y de todas las calidades. Y de todas las calidades. Así es. ¿Ok? Pero no hay un lector para ello. No hay un lector. O sea, nadie se acerca, pocos lectores a eso. Son la misma secta que sigue perteneciendo. Entonces, la realidad es cómo resolverlo. Yo sí creo que la educación, sobre todo a nivel secundario, así es. A nivel secundaria me parece que es el nivel en donde se puede trabajar con los muchachos.
¿Por qué? Porque las emociones están ahí, porque las emociones en esa edad están surgiendo todos los días. Así es. Y ese sentir y ese empezar a tener emociones y sensaciones nuevas permite a la persona poder acercarse, incitarlo, provocarlo, a que contagiarlo, a que exprese sus sentimientos de una forma bella, escrita, y puede ser evidentemente la poesía. Y solamente habrá que guiarlo. Ahora, no solamente exprésalos y escríbelos, vamos a escribirlos adecuadamente, y para escribirlos adecuadamente, lee poesía. Por supuesto. Ahora, no es lo mismo leer la poesía de Sabines, leer la poesía de Benedetti, que son poesías muy con cercanas, muy digerible, sí, muy claro, cercano, sí, a lo, sí, a lo cotidiano, que leer la poesía de Huidobro, de Camilo José Cela. O sea, claro, no sé si, hasta o los poetas, o sea, malditos, ¿no? No, son más complicados. Sí, o Charles Baudelaire. O sea, sí es una poesía más completa, claro, más compleja de leer, perdón. Entonces, yo creería que el primer puente que habría que tender sería en los muchachos de secundaria acercarlos, aprovechar sus emociones y sus sensaciones nuevas, aprovecharlas para inculcar la literatura, o sea, expresar esas emociones a través de la escritura. La forma más accesible no es a través de una historia, sino a través de un poema. Ahora, ese poema, ¿cómo lo va a hacer bien? Lo va a hacer bien a través de escuchar poesía y de leer poesía. ¿Le vamos a poner la poesía más compleja? No, porque no la va a entender. No. Pero sí le podemos acercar un poema de Sabines. Claro, claro. Y ese poema, claro, de Sabines lo va a entender. Y va a entender que no tiene que rimar estrella con bella. No tiene que rimar. No es necesario. No es necesario, que puede expresar los sentimientos de una manera mucho más simple. Claro. Ese sería el puente primero. Ese es el inicio. Después, me parece que todo eso, como en todo, habrá quien se sienta atraído a ello y habrá quien no. Bueno, pero ya hubo esa oportunidad. Por formar. Claro. No, y ahí puede ser un semillero. Y eso puede ser un semillero. Así es. Eso puede ser un semillero de gente que escriba poesía. Porque la poesía al final, la escritura, en general la literatura, sí, claro, le diría yo que es una gratísima compañía, porque es la gratísima compañía de uno mismo. O sea, escribir es un diálogo verdaderamente interno. Pero también con el referente, el otro social. Por supuesto. Pero lo que le digo es que al principio es un ejercicio totalmente íntimo. Así es. Después, claro que se difunde hacia el exterior. Claro. Pero en el inicio es un ejercicio íntimo. Y ese señor que tiene ese ejercicio íntimo está reflexionando sobre lo que le pasa y sobre lo que siente y sobre lo que piensa. Y ese ejercicio de reflexionar sobre sí mismo parece algo que pudiera ser muy rescatable en un tiempo en donde hay prácticamente una dinámica que no permite reflexionar sobre uno mismo. Sí, claro. Así es. Pepe, qué interesante. Pues no sé, charla, si sea interesante, pero no se nos ha ido el tiempo. Pero rápido, no sé, supongo. Sí, es, no sé cuánto andamos por ahí en el tiempo. Pero yo, como ya para cerrar esta charla, yo le preguntaría, ¿cuál es el estado actual de la poesía en general en México? ¿Qué nos hace falta? ¿Hacia dónde vamos? Mire, no quiero ser catastrofista, o sea, me parece que la brecha está ahí. Uh-huh. O sea, el estado es que hoy existe una brecha que no están, que por más que esté tratando, que no está, o bueno, diría, no estar es bastante radical, que no está siendo suficientemente atendida por el gobierno. O sea, el gobierno en su capacidad de difundir, claro, y de promover la cultura para crear un desarrollo personal íntegro de una gente que se ha ido menguando su capacidad de entendimiento. Claro.
por todos los medios de comunicación y los grandes consorcios, lo han ido haciendo insensible. Sí, claro, claro. Sí, de alguna forma. Entonces, esa brecha está ahí. El gobierno tal vez no le está atendiendo suficientemente. Las universidades tampoco. O sea, no las están atendiendo de manera suficiente. Las editoriales independientes no se dan abasto para poder hacer la difusión adecuada. Y las academias y las sectas estas literarias, pues la realidad es que también tienen abarcan un alcance muy poco. Limitado, diría yo. Sí, entonces, claro. faltan medios. Y los grandes medios, pues los tendría que proveer las universidades, claro, como sitios en donde concurre una gran cantidad de gente y forma gente, claro, y el gobierno a través de la promoción adecuada de la literatura en general, claro. INEGI acaba de decir que leemos menos que el año pasado, ¿no? que ya leíamos bastante poco. Competir con los medios, grandes medios de comunicación, con esta imagen, con las redes, que se ha vuelto homo videns, sí, etcétera, claro. Se vuelve un tema complejo. Yo ojalá tuviera clara una solución. Creo que habrá que trabajar, que todos estos puentes se resuelven con trabajo así es. De largo plazo. Y con trabajo, pero de largo plazo, bien planeado. O sea, no a capricho de hoy planeamos una cosa y mañana... y la cambiamos, ajá. No, sino realmente un plan de largo plazo. O sea, porque los resultados no se pueden ser inmediatos, en nada. No, definitivamente. Entonces, habrá que sembrar para poder cosechar en su tiempo. Hoy día me parece que sembramos muy poco. Tendríamos que suponer que vamos a cosechar muy poco. Habrá que sembrar más para poder cosechar más. O sea, no encuentro otra cosa. Y la otra es, sí me parece que debiéramos también utilizar el lenguaje poético, no solamente en una segunda etapa, no solamente para expresar sentimientos amorosos o eróticos, uh-huh. porque eso limita la poesía. Totalmente, yo creo, honestamente, claro. que sí, para el adolescente... Es importante. Es importante el amor, el erotismo, lo que está rodeándolo. Pero la verdad es que el mundo un poco más avanzado, en edades un poco más avanzadas, abarcan muchísimas más cosas. Claro. Y esas más temas y más asuntos que lo están afectando directamente, debiera hacerlo sentir y expresar sobre otros temas, sobre esos temas y reflexionar sobre esos temas. Entonces me parece también que la poesía se ha ido encasillando mucho en temas eróticos, sexuales, amorosos y demás, cuando realmente hay otras cosas en las que debiéramos también reparar un poco más. Un poco y un mucho. No, un poco y un mucho. Pero no sé. Pues ahí está. ¿No? Lanzamos aquí la piedra. No diré yo piedra, más bien va la batuta, ¿no? ¿Hay que tomarla? Pues yo diría que es una reflexión solamente, lo que hemos podido hacer. Charlar. Y esa reflexión evidentemente es unipersonal desde mi punto de vista. Pero más allá de eso, no por eso tendría que ser descartada todo. Creo que hay gente que se responsabiliza de esto, que está, vamos, cada quien trabaja desde su trinchera. Claro. Usted me pregunta, yo le digo, a ver, yo soy presidente honorario de la Academia Literaria de la Ciudad de México, estoy por ingresar a la Academia Nacional de Poesía, tengo una revista literaria hace 12 años. Claro, claro. Una revista literaria internacional en donde hay editores de España, de Argentina, de Uruguay, de México, de Puerto Rico y publicamos cada dos meses. O sea, cada quien desde su trinchera. Así es, trata así de promover la cultura, no solamente poética, sino la cultura literaria en general, que es en mi caso. Pero no es suficiente, o sea, faltarían brazos. Entonces yo lo que diría sería, bueno,
pues ojalá esos brazos que están ahí siempre empiecen a moverse. Puedan estar dispuestos, claro, a trabajar en el sentido cultural. Así es. Porque el desarrollo integral, sí hay una cultura física. O sea, si usted lo analiza, la cultura física hoy día tiene una gran preponderancia en nuestros jóvenes. O sea, el que no hace ejercicio, corre, sale a correr a las 20 millas, sí, hace pesas, sí, etc. Sí, sí, hay una cultura física importante. ¿Por qué no crear una cultura literaria? O sea, ahí está la pregunta. O esa cultura del conocimiento. ¿Por qué no crear intelectual, ese mismo sentimiento de la, hacia la cultura física que hay hoy? ¿Por qué no tratar de crear eso hacia la cultura del conocimiento? Claro. Del conocimiento. En un mundo, decía, hay un libro que se llama, es de Jean Michá. Ajá. En donde lo que él dice es, en realidad vivimos un mundo del que no sabemos cómo funciona nada. Nuestro desconocimiento nada. Es evidente. Nuestro desconocimiento es total, pero lo usamos, o sea, sí usamos el internet, usamos el teléfono inteligente, usamos todo eso, pero en realidad no sabemos cómo funciona. Exactamente cómo, claro, funciona nada. Entonces nuestro conocimiento es verdaderamente limitado. Así es. ¿Por qué no crear esa cultura del conocimiento? Así es. Esa cultura del conocimiento hacia la parte técnica, hacia la parte tecnológica, pues, hacia la parte científica, pero hacia la parte también, a la parte que enriquece y ennoblece el espíritu. Hacia una parte que verdaderamente no solamente es la parte física, sino es el espíritu, la parte espiritual de lo que sí puede enriquecer. Claro. Que es el conocimiento, pues, de saber cómo ver a las cosas. Claro. Y simplemente, o sea, saber por saberlo. Saber por saber. Claro. O sea, hasta para tener una buena plática el día que se va uno a cenar con alguien. Claro. Simplemente saber por saber, saber por poder conversar cómo operan las cosas, ¿no? Porque el mundo es diferente cuando sabemos. Sí, sí, el mundo es, el mundo y la dinámica es... La vida es diferente. Absolutamente una vorágine que verdaderamente espanta. Ante eso, creo que tendríamos que reparar un poco, que frenar un poco en nuestro ser íntimo y tratar de ver hacia dónde nos está conduciendo esa vorágine. Y eso es un ejercicio personal, ¿eh? Claro, pero recomendable. Yo creo que sí. Así es. Creo que nos pasamos del tiempo, mi querido Ale, pero la verdad es que vale la pena platicar con el doctor José Gutiérrez Llama. Y pues, sobre todo porque ahí, en el público, hay profesores, hay chicos, alumnos, niños, niñas, que nos van a escuchar y que podemos sembrar en ellos esta necesidad de aprender, de escribir y de leer. Mire, la verdad yo me he pasado un rato muy agradable conversando con usted. Eso es lo importante. Si a alguien le puede ser útil esto, pues qué mejor. Claro. Y con eso es suficiente. Uno aprende en este pelearse o en este luchar desde cada trinchera, aprende que que su alcance puede ser limitado y no, sí, importa. Aún siendo limitado, merece la pena, claro, ese esfuerzo. Entonces, si esta conversación, al final, además de haber sido entretenida para mí, a alguien le beneficia, qué mejor. Ahí está. Y con eso estaremos del otro lado. Así, así exactamente. Muchas gracias, doctor. Pues no, al contrario, gracias a usted por la invitación. Y esperemos que no sea la única vez que lo tengamos por acá. Pues eso ya dependerá de usted. No, yo sí. Yo ya lo pongo en mi agenda y tendrá muchas más invitaciones aquí a Letroscopía. Le agradezco, Susana, muy amable. Y bueno, para todos ustedes, ya saben que tenemos un programa más en unas semanas. Agradecemos mucho al doctor José Gutiérrez Llama, a ustedes que están aquí, a DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.